Muy buenas a todos, Carpis, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la crítica de Annabelle Creation, que es la precuela del spin-off Annabelle. Antes de comenzar, a mí la primera entrega no me gustó nada. El director de esta entrega dirigió Nunca apagues la luz, que tampoco me gustó. Y en principio no iba a ver esta película, pero muchos de vosotros me habéis pedido que dé mi opinión sobre ella, ya sea por Ask, en comentarios, en privados. Así que he decidido ver la película para traeros esta crítica para vosotros. Se estrenó el día 12 de octubre en España, así que aquí os traigo la crítica, como siempre, sin spoilers. ¡Comenzamos! Vamos a hablar de la precuela de Annabelle. Una precuela que la verdad es que me ha parecido mejor que su película anterior, pero que tampoco es esa maravilla que muchos han comentado. Y voy a decir un poquito el porqué. En esta película tenemos muchísimos clichés. Es una película que todo lo que vemos aquí ya lo hemos visto antes en otras películas. No innova, no es original en ese sentido. Tenemos una familia feliz que sufre un trágico accidente y a raíz de ese accidente pasan los años y empiezan a suceder cosas paranormales. Lo que es la historia de Annabelle está bien, lo que se nos cuenta sobre Annabelle y el origen que le dan a la muñeca, o más bien al ente sobrenatural que está manejando a esa muñeca, que utiliza la muñeca de recipiente, está bastante bien. Pero creo que se pierde muchísimo en los primeros minutos para contarnos la historia. Es decir, los primeros 40 minutos a mí se me hacen pesados, se me hacen aburridos. Tiene un desarrollo muy lento para contarnos algo que tampoco es tan importante. Creo que lo que se cuenta en esos 40 minutos se podría haber contado mucho menos y hacer una película un poco más dinámica y entretenida. En ese aspecto, ese tiempo aburre bastante. A partir del minuto 40 y algo es cuando el ente ya coge más presencia en la película y está bastante bien. Y deja de ser una película en la que intentan asustarte con golpes de sonido y se convierte más en la persecución de ese ente maligno hacia los habitantes de esa casa. Claro está, en este momento la muñeca ya deja de tener tanto protagonismo, porque recordemos que a pesar de que el título sea Annabelle y que la película gira en torno a la muñeca, realmente no es así. La película gira en torno de este ente sobrenatural que utiliza a la muñeca para conseguir lo que quiere. Hay muchas referencias a otras películas, pero creo que no están bien utilizadas, porque más que guiños, parece que utiliza esas cosas vistas en otras películas para elaborar su trama. Hay escenas que recuerdan a cualquier película de muñeco diabólico, a The Ring, a Jeepers Creepers, por lo menos a mí. Y no sé, utilizar esos elementos no como guiños, sino para contar la trama, para contar la historia, no me parece acertado. En cuanto a los personajes, creo que no destaca ninguno, están bastante bien, todos cumplen su función, pero hay un personaje que me recuerda muchísimo a otro personaje que hemos visto en otra saga de muñecos. No voy a decir cuál es nada, cuando veáis la película seguramente sabéis cuál es al momento. Como digo, la parte final está muy bien, pero esos 40 minutos lastran muchísimo el conjunto. Es una película a la que se le nota el presupuesto, por lo tanto tenemos una película que luce muy bien y que los efectos están genialmente recreados. En cuanto a la banda sonora, está bien, se integra muy bien con las películas, pero como he dicho antes, intentan abusar un poquito de esos golpes de sonido para intentar asustar al espectador. Bueno, esto es un recurso bastante fácil, pero en fin, lo utilizan muchos, así que tampoco vamos a criticar este sentido. Tiene mucho de la esencia de Expediente Warren, hay guiños a otras películas de este universo que se estrenarán próximamente, sobre todo hay un guiño a La Monja, que es la próxima película, el próximo spin-off que se va a hacer de este universo, así que están hilando todo el universo poco a poco, como si fuera la Marvel. Eso me parece bien, lo veo un punto positivo. Y en cuanto a las escenas en las que intervienen los entes y demás, las diferentes formas de hacerle sufrir a los personajes, está bastante bien. En general tenemos una película que el inicio es un poco pesado, se hace algo aburrido. A partir de los 40 minutos
mejora considerablemente, con guiños y referencias a otras películas y a su propio universo, y con un final que está bastante bien y que se une muy bien con la anterior película de Annabelle. Recordemos que esta es una precuela, y esa unión que hacen al final está también muy bien, y eso lo valoro porque a mí me gusta que cuando hay secuelas y demás, pues esté todo bien ligado, y en este caso lo está. Así que nada, no es mala película, mejor de lo que yo esperaba, así que mi nota es un 6,5. Ya hasta que llegamos hoy, esta es mi opinión sobre la precuela del spin-off de Expediente Warren. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Podéis dejarlo en comentarios. Como siempre recuerdo que esta es una opinión personal, no tiene por qué coincidir con la vuestra. Y muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!